Bueno amigos, pues aquí estamos ya con la nueva actualización de Fortnite para Star Wars. Como ven, ya está disponible, ya me encuentro dentro de Fortnite. Literalmente acabo de entrar a Fortnite después de que acaban de prender los servidores tras esta actualización con esta colaboración de Star Wars. En este video vamos a estar viendo las nuevas skins de Star Wars que ya se encuentran disponibles en la tienda. Y como ven, tenemos incluso más cosas como la nueva lobby de Star Wars que están viendo ahora mismo, que es bastante simple, pero es bonito. O sea, a veces lo simple es lo mejor. De las cosas más increíbles de esta actualización es que tenemos un nuevo pase de batalla gratis y un nuevo pase de batalla de pago. Ya les subí un video acerca de esto. Es una locura, les recomiendo que vean este video completo, lo vean hasta el final para que no se pierdan absolutamente nada. Por cierto, un saludito a estas 5 maravillosas personitas que fueron los últimos 5 en suscribirse. Si quieres que te salude en mi próximo video, tan solo suscríbete y activa la campanita de notificaciones ahora mismo. Por cierto, para aquellas personitas que quieran agregarme a Fortnite y jugar conmigo, pues les recuerdo que si van a comprar alguna skin de alguna colaboración de Fortnite, o si compras el club de Fortnite o el pase de batalla de esta temporada, asegúrate de utilizar el código POSITO con doble S en la tienda para cualquiera de estas compras. Y si utilizas mi código para cualquiera de estas compras, tan solo graba un video de la compra y ese video me lo mandas a mi red social de Twitter, que lo tienes en la descripción de este video, ya que estaré agregando a todas estas personitas que hagan alguna de estas compras usando mi código. Pero bueno, como les dije, en este video estaremos viendo las nuevas skins de Star Wars que ya están disponibles en la tienda. Lo primero es que, como sabrán, el día de ayer salió el nuevo club de Fortnite. Este sería el club de Fortnite de la skin de Dalia, la cual obviamente es esta skin de aquí, esta chica con esta mochila bastante interesante, este pico, que así es como más o menos sonaría, y esta pantalla de carga. Así que bueno, el nuevo club de Fortnite del mes de mayo, si no estoy mal, ya se encuentra disponible. Y a ver qué más cosas tenemos en la tienda. Lo de los superhéroes, esto no importa mucho, la sección de diario. A ver, quiero ver qué es. Oh, bueno, aquí empieza lo interesante. Antes que todo, quiero ver si hay por aquí algún emote bueno. Bueno, tenemos la skin de Segadora, que vale 1200 pavos. ¡Ojo! De la temporada número 2. Este Jonesy militar está disponible 800 pavos. Esto es de la temporada 2, es bastante antiguo, la verdad. Este pico, este envoltorio. Disfruta la victoria. 500 pavos y vamos. Y bueno, pues esto sería básicamente la sección de diario. Luego está esto. Pero lo verdaderamente interesante viene básicamente por aquí. Y son las nuevas skins de Star Wars. Yo personalmente pensé que iban a ser más, pero en realidad sí son más. Solo que no todas son de la tienda. Hay unas por aquí en el pase de batalla nuevo de Star Wars que ya veremos. El caso, con la nueva tienda llega la nueva skin de Anakin Skywalker. Yo lo pronuncio así, pero mucha gente me estaba diciendo: oye, Pozo, lo estás pronunciando mal. Pozo, no lo pronuncies así. Déjame saber por los comentarios cómo se dice, porque literalmente es que yo leo el nombre y se llama Anakin Skywalker. Pero hay gente que dice que lo pronuncio mal, no sé por qué, pero bueno, Anakin Skywalker ya está. El elegido. Increíble. Que no tiene más estilos, eso sí me parece un poco F. Esta skin me gusta bastante, posiblemente me compre esta skin. Aquí tenemos incluso la mochila, el Holocron Jedi. No tengo ni idea para qué será en Star Wars este cubito, o si a lo mejor no es nada y Fortnite lo ha inventado. No creo, me imagino que esto en Star Wars será algo real, pero bueno, su descripción es: contiene las enseñanzas de los Jedi. Aquí lo tenemos, una mochila bastante increíble. Bueno, pues esta skin más la mochila, 1500 pavos. No tiene estilo ni la skin ni la mochila, eso sí no me ha gustado. A ver, tenemos por aquí el pico, cortador de fusión. 500 pavos, ¿cómo suena esto? Una herramienta muy útil para las carreras de pods. Pieza del conjunto de la trilogía de las precuelas. Pues así es como suena. Lastimosamente no son los sables de luz, como habían rumores y teorías de que los sables de luz podrían llegar a Fortnite. Por cierto, si se van a comprar cualquier cosa de Star Wars, recuerden, código POSITO, si lo haces, mándame un video de la compra. A mi Twitter, bueno, cualquier cosa no. Si compras una skin de Star Wars, mándame un video de la compra a mi Twitter, que lo tienes en la descripción, para agregarte a Fortnite. ¿Qué más tenemos? A la Delta, interceptor de Jedi de Anakin. Bueno, lo típico. Todos los a la Delta de Star Wars siempre son naves espaciales. Está épica, la verdad. Aunque es bastante grande, es la típica a la Delta que creo que te tapa media pantalla y no vas a poder ver bien a tus enemigos mientras estés cayendo el a la Delta. Así que no sé, lo veo muy grande, pero se ve bien. Este envoltorio, que es súper sencillo, de clase Actis, se llama, vale 300 pavitos. Nada así del otro mundo. La skin de Padme Amidala, creo que así se pronuncia, no lo sé, pero bueno, es esta chica. La senadora más valiente de Naboo. Por lo menos esta tiene otro estilo. Vamos a ver cuál es el segundo estilo de la skin de Padme Amidala. Como digo, no sé si lo estaré pronunciando bien o no. Pero bueno, tenemos el estilo normal. Ahí lo pueden observar. Y este estilo, pues, bueno, tiene, digamos,
la manga del brazo rota y la camisa también la tiene rota. Le podemos ver ahí el bonito ombligo que tiene. Ok, pues aquí están los dos estilos de la skin. El estilo Padme Amidala y el estilo de batalla de Geonosis. Interesante nombre. Aquí su mochila, el trozo de Japón. Ah, no, de Japón, perdón. De Japón, digo. Un colgante de buena suerte que Anakin talló y regaló a Padme. Ah, bueno, pues esto es algo que Anakin le dio un regalito a esta chica. Interesante. ¿Qué es? ¿Es como, no sé, una madera? ¿Es como un amuleto de la suerte, puede ser? Algo así, la verdad que no tengo ni idea para qué función tendrá esta mochilita en la serie de Star Wars, bueno, en Star Wars. Pero bueno, esto vale 1500 pavos. Tenemos este pico que se llama el báculo de la Guardia Real de Naboo. Un pico bastante largo, la verdad, ¿no? Es bastante largo este pico, me gusta. Bueno, es bastante simple igualmente. Y esta la Delta, el yate de Naboo. ¡Ojo! Vao, muy puntiagudo, ¿no? Es súper profundo. Eso mismo dijo ella. Ok, pues esta es la Delta del 800. Una nave digna de una senadora. Bueno, pues esta es la nave de Padme. Y amigos, esto no es todo. Porque tenemos también, obviamente, aquí lo... Ah, espera, aquí hay más cosas. La skin, esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos, pero ¿esto qué es? Bueno, es un emoticono. Por si compras el lote, pues te incluye un emoticono. Pensé que era una mochila, de verdad que pensé que era una mochila. Ok, pues esto vale 2100 pavos. Todo este lote incluye esta skin, esta mochila, este pico, el ala delta, este envoltorio y este emoticono. Todo esto por 2100 pavos, no está mal. Y el lote de esta skin, pues es esta skin, obviamente. La mochila, el pico y la ala delta. Todo esto por 2100. ¿Cuál prefieren ustedes? Déjenme saber por los comentarios. ¿Son equipo Anakin Skywalker o equipo Padme? Yo creo que Anakin Skywalker se ve mucho más cool. Me gusta mucho más esta skin que la otra. Pero, como ven, tenemos también los soldados de la Legión. El soldado de Legión 501 sería este. De color azul. Con blanco. Bonito, me gusta la verdad. Y son baratos. O sea, 800 pavos y te viene dos skins. Porque no es la misma skin. O sea, ustedes pensan que es una skin con dos estilos. Pero no. Son dos skins distintas. No es la misma skin. El soldado de la Legión 501. Y el soldado del 212, batallón de ataque. Aquí los tenemos por 800 pavos, no está nada mal. O sea, si no tienes pavos para estas skins que son más caras, pues te puedes comprar estas que valen 800 y te vienen dos skins. Not bad. Y estos envoltorios que, bueno, son 4, Legión 501, batallón Wolfpack, guardia de Ashoka y la Legión 212. Y esta es toda la tienda de Star Wars, les recuerdo. Si se compran cualquier skin de Star Wars de estas nuevas, código POSITO con doble S, me mandan el video de la compra a mi Twitter, que lo tienes en la descripción, para agregarte. En un ratito estaré subiendo un video del nuevo pase de batalla, porque como ven, podemos incluso conseguir skins gratis como el Clone Trooper. Y bueno, hay un pase de batalla gratis y un pase de batalla de pago, es una locura esto. Así que estén muy pendientes a mi próximo video. Pero bueno, si este video les ha gustado, recuerden darle me gusta, suscríbanse y nos vemos en el canal en un próximo video. Adiós, adiós.